Sorprendentemente hemos tenido una extraordinaria participación de instituciones de la sociedad civil. Hoy la verdad que las colectividades, las asociaciones, los colegios, todos los sectores representativos de la sociedad se han volcado a acompañar muy temprano los actos del cumpleaños de la Ciudad de Resistencia. Así que estamos muy contentos por eso y ya va adelantando un poquito lo que va a ser esta tarde a partir de las 19 horas, no únicamente el monumento de Avenida Ávalos, sino también el Parque 2 de Febrero, el CEF, la pista de atletismo, el museo, el Domo del Centenario, el Paseo Costanero, con una gran participación de la familia y los vecinos y vecinas de Resistencia. Nosotros estamos muy contentos, agradecemos a todas las instituciones, a todos los poderes del Estado que han participado del orden provincial, a todas las fuerzas de seguridad, a todas las instituciones de la sociedad civil, a todo el Consejo, ¿no?, que han participado también prácticamente todos los concejales, todos los de la oposición también. Estamos muy contentos porque esto nos representa como Resistencia y está bueno que volvamos a recuperar el estado de ánimo y que volvamos a recuperar las ganas de salir adelante. Todos los vecinos y vecinas saben de que no existe varita mágica para decir que en un ratito resolvemos todos los problemas. Vamos a tener que laburar mucho, con mucho esfuerzo, pero vamos a superar esta instancia con esta gran alegría y esta recomposición del tejido social que se siente para poder participar y salir adelante, que es lo que queremos todos juntos. Nosotros estamos convencidos de que se puede. Hay que ir derrumbando algunos paradigmas del no se puede, de la mala onda, de los problemas siempre, para salir adelante y poder lograr que Resistencia tenga el brillo que se merece como ciudad en el norte del país y en la Argentina y en el mundo. Celebramos nuestra ciudad, agasajamos a la ciudad y al mismo tiempo agasajamos a aquellos pioneros colonos italianos del Friuli, del norte de Italia, que dejaron su Italia natal en pleno invierno para venir acá y llegar en el tórrido enero de Resistencia y fundarla. Para nosotros es un orgullo y una alegría poder compartirlo en forma tan numerosa con el público que hoy nos acompaña. 144 años de nuestra joven ciudad, de la que no solo tenemos que recordar todo lo que se hizo para llegar hasta aquí, sino fundamentalmente comprometernos para lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Que esta sea una ciudad de desarrollo, de progreso, de inclusión social verdadera, que es lo que necesitamos los resistencianos. Una fecha más que importante para todos los resistencianos y por lo que significa el recordar el primer asentamiento oficial, lo que se llamaba Villa Occidental. Bueno, los inmigrantes, muchos de ellos italianos, 56 familias que llegaron cruzando al río Paraná, criollos, correntinos, y bueno, y aquí esperando los originarios, una fecha que fue una suerte de encuentro, más que una colisión, y que significó un hito importante para lo que estamos viviendo hoy los resistencianos. De hecho, esto nos obliga a todos nosotros, los que estamos en función de gobierno electo, a profundizar responsabilidades. Creo que hoy por hoy estamos en deuda con la comunidad en muchos de los aspectos porque no estamos respondiendo a las expectativas que estaba esperando la sociedad. Hay que festejarlo, ¿no es cierto? Y pensar ese 144 años, esa gente vino con muchos sueños, con mucho esfuerzo, la ciudad que nos ha dado, y bueno, esperemos que los que tenemos responsabilidades públicas estemos a la altura de las circunstancias, esos sueños, y sigamos construyendo la ciudad que necesitamos todos, ¿no? Para mí es un enorme placer participar de este y todos los actos que son en conmemoración del aniversario de esta hermosa ciudad.